tren con destino Parla. Próxima parada, Villalete Alto. Para nosotros fue, vamos a empezar otra cosa porque nos da cuenta que, bueno, era muy buena a grabar las manifestaciones, la acción directa, pero no tanto en cosas como lucha obrero. Y la mayoría de lo que hacemos es lucha obrero. Asambleas, huelgas. Quizás podemos hablar un poco de FRAP para empezar y cuándo empezó el FRAP y por qué empezó el FRAP. Bueno, en los años 70 la lucha antifranquista se empezaba a generalizar en bastantes sitios, en la universidad, en los barrios, en las fábricas, y había una efervescencia, sobre todo de los jóvenes, es decir, y los jóvenes ya no estaban tan ligados a una política de reconciliación nacional que había estado promulgando el PC, y iban un poco más para allá. Es decir, entonces ese auge de la lucha dio lugar a muchísimas organizaciones, a la izquierda del PC, a la propia nuestra, el Partido Comunista de España, marxista-leninista, organizaciones trotskistas, organizaciones más populistas. Es decir, se desarrolló mucho en los barrios, se desarrolló bastante en la universidad, en los institutos, algo menos en las fábricas, pero también hubo su propio desarrollo. Y esta lucha pues fue convocatorias de manifestaciones en la calle, cuando ya el PC hacía pocas manifestaciones en la calle, manifestaciones duramente reprimidas, con muertos, es decir, había muertos en muchas de estas manifestaciones, y poco a poco pues se fue gestando, es decir, un articulado de violencia, es decir, de defensa violenta, y ya en alguna etapa, es decir, los años 75, pues estas acciones derivaron en acciones ofensivas contra los cuerpos represivos, ya fuera la Policía Armada o la Guardia Civil o el propio Ejército. En este tiempo, bueno, todos los sindicatos y los partidos fueron clandestinos, ¿no? Sí, sí. Supongo que para vosotros tenían que organizar aún más clandestino en este sentimiento. Entonces, ¿puedes decirme un poco de en concreto cómo organizabais y con la lucha armada, cómo funciona todo esto? Una previa, vamos. Lucha armada es cuando hay armas. Ah. Es decir, armas aquí solo tenía la Guardia Civil, la Policía y el Ejército. Nosotros no teníamos armas, porque se emplea esa expresión, que es como la leyenda urbana, ¿no?, de la oposición y demás, lucha armada y tal. Que armada, para ser lucha armada hace falta armas. ¿Qué armas teníamos nosotros? Te lo resumo, ninguna. Es decir, ¿qué es lucha armada? ¿Ir con una barra de hierro? ¿Eso es lucha armada? ¿Tirar un cóctel? ¿Eso es lucha armada? ¿Tener una pistola? ¿Eso es lucha armada? Hombre, lucha armada es cuando se tiene todo el aparato armado, ¿no?, de un ejército, de una policía o de lo que sea. Es decir, que se respondía de una forma totalmente artesanal. Artesanal se respondía. No había armas. Ojalá. Sí, es decir, no había armas. Es lucha armada y grupos armados. ¿Grupos armados de qué? ¿De una escopeta? ¿Eso es un grupo armado? ¿Una escopeta? ¿Eso es un grupo armado? Hombre, por favor. Entonces, en cuanto a ambos de vosotros fueron detenidos en las cárceles, ¿no? Entonces, sí. ¿Si podéis contarme la historia de lo que pasó? Bueno, pues a mí me tuvieron en julio del 75. Estuve
pues del orden de 8 o 9 días en la DGS, sometido a todo tipo de torturas, de palizas. Sí. También sufrí un intento de linchamiento por parte de la policía allí en un determinado momento. Y nada, pues de allí pues salí acusado de la muerte de un policía y pasado a la cárcel de Carabanchel, 40 días incomunicado absolutamente, en una celda de 4 metros por 3, sin absolutamente nada, es decir, un jergón fuera de la celda, pero sin absolutamente nada, vamos, ni dentrífico, ni jabón, ni ropa para cambiarse. Yo creo que nos duchamos una vez en todo el periodo. No vimos a nuestro abogado, pues yo creo que hasta los 20 días, el primer abogado. 25 días. 25 días fue la primera vez que vimos a un abogado nuestro. Y no salimos de aquellas celdas de castigo pues hasta finales de agosto. Y unas semanas después, o sea, el 11 de septiembre, pues nos hicieron un consejo de guerra. Nos pidieron la pena de muerte a los 5 compañeros que encausaron en aquel momento, y entre la detención, el consejo de guerra y las penas de muerte, pues apenas transcurrieron pues 2 meses. Fueron 60 días intensos, es decir, que aceleraron toda la represión, o sea, toda la maquinaria represiva. Incluso hay otros compañeros que después les procesaron en el segundo consejo de guerra, que fue todavía más corto el tiempo, los detuvieron después que nosotros, les juzgaron después que nosotros y les condenaron a muerte pues unos días después que nosotros, y les ejecutaron a 2 de ellos en el mismo momento que a otro compañero nuestro del consejo de guerra, ¿no? Con la pena pues de que Franco murió también días después, es decir, unos meses después, pues murió el dictador, ¿no? Es decir, y bueno, pues que si hubiera muerto antes, todo aquello no hubiera pasado, ¿no? Pues esta es la triste pena. En el Consejo de Guerra, pues como se ha escrito ya en varias ocasiones y se ha explicado, ¿no? No, es decir, los abogados que nos atendieron ya cuando ya llevábamos detenidos 20-25 días, ¿no? 25 días sí habían pasado, ¿no? Cuando pudimos ver por primera vez a un abogado. Es decir, ellos articularon una serie de que se practicaran una serie de pruebas, teniendo en cuenta que éramos 5 los acusados, ¿no? Que eran 120 pruebas en conjunto, ¿no? De las cuales el juez instructor, Mariano Martín Benavides, se llamaba el tipo, la rechazó en exactamente 20 minutos. Todas. No se practicaba ninguna prueba, ni de huellas dactilares, ni balística, ni siquiera fueron incapaces de llevar allí una prueba material tan elemental como la supuesta pistola con la que se había cometido el atentado. ¿Dónde está la pistola? Preguntaron los abogados. No estaba. No pudieron presentar la pistola. ¿Los proyectiles? No pudieron presentar los proyectiles. No estaban. Los testigos no estaban, tampoco estaban, no había testigos. Entonces fue, digamos, o sea, unas irregularidades de estas un poco de manual, ¿no? Sí, el Consejo de Guerra fue una tarde y la mañana siguiente, vamos, eso fue todo. Fue una tarde, efectivamente, sí, y la mañana siguiente fue la comunicación de sentencia. Ya está, no hubo... Entonces, digamos, con una petición de 5 penas de muerte, se resuelve haciendo el minutaje de las sesiones, ¿no? Se resuelven aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Es decir, pues al día siguiente ya fue simplemente que nos llevaron allí y nada, para comunicar la sentencia. Entonces, con este 11, ¿quién eran? ¿De qué organizaciones, hombres o mujeres? Eran del FRAP, éramos de los 11 condenados a muerte, eran 6 del FRAP, ¿no? 8 del FRAP y 3 de ETA. ¿Eh? Del primer consejo estábamos condenados a muerte Vladimiro, bueno, Baena. Humberto Baena Alonso, Vladimiro Fernández y yo. Y digamos que asesinaron a Humberto Baena Alonso, ¿no?
Y el segundo asesinaron a José Luis Sánchez Bravo y a Ramón García Sanz. ¿No? Y también había tres más condenados a muerte, que era Manuel Candelero de Gracia, la Concha Tristán y María Jesús Barca. Y Dasca. Esto es, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, las, y luego los otros dos asesinados fueron Chiqui, Paredes Manot, que era miembro de ETA en Barcelona, y en Burgos. Que indultaron a Carmendia. Pelotones de ejecución fueron voluntarios, es decir, voluntarios de la Guardia Civil, voluntarios de la Policía Armada. En el caso de los camaradas nuestros fue en Hoyo de Manzanares. Que les... A ver, voluntarios significa que no tenía experiencia en esto, nada. No, eran policías y guardias civiles en activo, es decir, que se presentaron voluntarios para el asesinato. No fue la eximente que dice de la obediencia debida, es decir, fueron voluntarios, que se presentaron voluntarios, es decir, que lo hicieron. Es decir, y lo hicieron en un acto pues, de venganza, es decir, de hecho, para salvar un poco las formas, es decir, a los que acusaban de haber matado a un policía armado, los fusilaron los guardias civiles, y al contrario, los que fueron acusados de haber matado a un guardia civil fueron ajusticiados por la Policía Armada, ¿no? Pero fueron voluntarios, y los testimonios de algún periodista o de alguna gente que estaba allí, pues son realmente espeluznantes, es decir, del ambiente, es decir, de que habían vivido en aquellos momentos, es decir, de mofa, de burla ante los familiares, es decir, de crueldad absoluta. Lo más que te puedas imaginar, pues hicieron gala ellos, vamos, es decir, de hacerlo así, ¿no? ¿Quieres contarme un poco de cómo conseguiste enfrentar esta represión tan feroz y seguir como luchador en estas condiciones tan violentas? Como decía antes, un poco porque casi no te quedaba otra cosa que hacer, como era casi como respirar, ¿no? Es que si no lucho me voy a morir de pena, vamos, de no hacer nada, de no poder hacer nada. Y luego, pues, por la solidaridad que hay entre los propios compañeros, es decir, porque ves que otros antes que tú los han detenido y eran amigos tuyos y formaban parte. O sea, que la lucha, pues, es al final, pues, una necesidad que se da en unas situaciones determinadas, ¿no? Ni Carlos ni yo militábamos en ningún partido político. Teníamos, sabíamos lo que no queríamos. En ese momento nosotros sabíamos lo que estábamos en contra. Pero éramos muy jóvenes, teníamos 20 años, cuando Carlos murió 21, éramos de la misma edad. Y entonces no nos habíamos afiliado en ningún partido político. De hecho, fluctuábamos bastante. Unos días antes de su muerte, me acuerdo que Carlos dijo, vamos a ir a un acto maoísta. Y yo digo, anda ya, los maoístas, a mí esta gente no me cae bien. No, pero vamos, es en la sala no sé dónde. Total, que yo le acompañé. Tengo todavía las invitaciones en casa. Y en ese acto pusieron bombas de humo. Era en un local cerrado. Durante todo el acto, Carlos era impulsivo
y se manifestó abiertamente, aplaudiendo, y detrás de mí, detrás de nosotros, había dos individuos que a mí no me, que me parecían un poco raros. Y yo miraba para atrás y decía, Carlos, tranquilo, Carlos, tranquilo. Y bueno, poco después pusieron bombas de humo y Carlos fue de los primeros que se lanzó a ayudar, a sacar a gente. Bueno, a la primera a mí, me acompañó fuera porque aquello se volvió caótico. Y pocos meses más tarde, cuando fue la matanza de Atocha, que todo el mundo conocemos, en enero, y salieron en los periódicos, luego fotos robots de gente implicada y de que habían hecho las fotos robots de los posibles asesinos, yo reconocí clarísimamente, sin ninguna duda, a uno de los que estaban sentados detrás de mí, porque yo me había vuelto varias veces para mirarlo. Porque uno desarrollaba, tú desarrollabas como un sexto sentido, cuando estabas en las manifestaciones, decías, ya van a pegar el salto, ya van a pegar el salto. Tú veías, tú mirabas alrededor, ya van a pegar el salto, ya, ya te empezabas a temblar. Y entonces, pues, recuerdo que fui con Teresa y Antonio, fuimos al despacho de Atocha a contar lo que yo había visto. Se llamaba Leocadio Jiménez, creo. Todavía tengo el recorte en casa del periódico en donde salió el retrato robó, eso está en los anales. ¿Eh? Pero claro, no se llegó a ningún lado. Yo lo asocié. Lo que pasa es que como yo no estaba, el día que murió en la manifestación, el día que murió Carlos, pues claro, yo no fui testigo de su muerte, yo fui del disparo. Yo, en contra de lo que ha salido publicado en los medios de comunicación, de que Carlos no iba a la manifestación, que Carlos pasaba por allí, eso no es verdad. Carlos fue a la manifestación. Yo no sé por qué salió eso publicado. Carlos fue a la manifestación, íbamos a ir los dos. Pero yo no me encontraba muy bien ese día, estaba un poco mal físicamente. Y luego también llovía y tenía una gotera en la habitación, que era una guardilla. Y tenía mi palanganita y yo digo, mira, yo casi que esta manifestación va a ser dura. Y dice, no, tú quédate porque habrá que correr y quédate mejor y yo ya vuelvo enseguida. Entonces yo me quedé, recuerdo que me quedé leyendo el Ulises de James Joyce, que nunca más acabé, y como mucha gente no la ha acabado. Y entonces, pues no puedo calcular el tiempo, no sé, pero a las dos horas y media, sobre las 9 creo que serían, o así, pues llamaron a la puerta, unos golpetazos. Entonces yo vivía con una chica, esa chica estaba con unos amigos que yo no había visto, ellos habían entrado porque tú sabes, los pisos de estudiantes, cada uno está en su cuarto, y entonces yo fui a abrir la puerta y me encontré con que era Carlos, que venía por su propio pie, acompañado por una chica. Una chica que estaba muy nerviosa, que por supuesto no conocíamos, y que estaba muy nerviosa y que gritaba, pues es que no sé dónde he dejado el paraguas, mira, aquí te lo traigo, aquí te lo traigo. Esto, que le han dado una bala de goma, que le han pegado con una bala de goma, aquí te lo dejo y yo me voy, porque, y además he perdido el paraguas. Estaba, le digo, pero espérate, pero ¿qué ha pasado? Pero, no, yo me voy. Y se fue corriendo. Ya no la volví a ver más, nunca más. Entonces, yo llevé a Carlos a la habitación. Carlos llevaba una camisa blanca. Él se ponía muchas veces camisa, vaquero y camisa. Y ya una camisa blanca, siempre de manga larga. Y yo le vi como una quemazón aquí, o sea, un agujerito
un agujerito por delante, a la altura del bolsillo de la camisa, y estaba blanco, blanco, como la camisa. Y entonces lo tumbé en la cama y no sé, decía, parece que estoy flotando, parece que estoy flotando, tía, parece que estoy flotando. Como él era tan poeta también, decía, incluso parece, uy, parece que, no sé, que me he fumado algo, que he bebido algo, que estoy yo flotando. Al principio estaba así. Y luego, poco a poco, dijo que no puedo respirar, que no puedo respirar. Entonces digo, espérate, que te pongo de lado. A ver, pero a todo esto, yo ni idea de que se estaba muriendo. Digo, espérate, que te pongo de lado. Y entonces, al ponerlo de lado, veo que hay otro agujero por detrás. Entonces ya me asusté, se me nubló la vista. Yo digo, esto no puede ser una bala de goma, una bala de goma, no sé, esto parece que hay un agujero por delante y otro por detrás, esto es muy raro. No había gota de sangre ninguna, por ningún lado. Era como la quemazón de un cigarrillo, lo mismo. Y entonces, pues claro, ya salí. Y le dije a mi compañera, llamé, Lisi, que Carlos está mal, que Carlos no puede respirar, que le han pegado una bala de goma y que no puede respirar, que está muy mal, habrá que llamar a un médico. Y claro, es que lo de llamar a un médico era dramático, porque era como los bandoleros esos que había que curarlos en la cueva. O sea, es que llamar a un médico era la policía. Era que te iban a llevar detenido. Entonces salió la amiga que estaba con Lisi y dijo, pues mi padre es médico, voy a llamar a mi padre. Y entonces bajó al bar de abajo, o a la cabina, yo no sé, a llamar. Y entonces, a partir de ahí, se precipitaron las cosas. Yo solo sé que llegó la policía. O sea, que el padre, en lugar de llamar a la ambulancia y en lugar de llamar a la policía, en lugar de llamar a un médico, que era, él era médico, llamó a la policía. ¿Eh? Y llegó la policía. Y entonces llegó la policía y Carlos en la cama. Y llegó la policía y empezó a mirar, empezó a ver el póster que yo tenía ahí de Che Guevara y los diversos pósters. Y entonces ya empezaron a insultarme, a decir, pues insultarme, zorra, puta, ese tipo de insultos. Y nada más que por ver mi cuarto, ¿eh? Que era pues, lo normal, una chica de 21 años, ¿no? Y entonces, pues que me llevaron detenida. Y yo, pero que yo quiero estar con Carlos, yo estaba muy enamorada de Carlos, y yo quiero estar con él. Yo no sabía que se iba a morir, ¿eh? Yo eso de la bala, yo no lo sabía. Y entonces, pues me llevaron detenida a la Puerta del Sol, creo que a Lisi también, luego me enteré al día siguiente que a Lisi también la llevaron. Y en la Puerta del Sol, pues allí, pues como en las películas, con esas lámparas que salen en las películas, esas de Humphrey Bogart, o sea, el foco muy bajo y cinco o seis tíos alrededor y a ver en qué grupo estaba metida yo y en qué célula estaba metida yo y Carlos, y intentando sacar, que confesara lo inconfesable, porque yo no tenía nada que confesar, y entonces me entró... A mí, yo recuerdo que a mí me entró un castañeo de dientes que yo no podía ni hablar. Yo balbuceé porque no, me entró un tic nervioso que me castañearon los dientes durante muchas horas hasta el día siguiente. Y entonces, pegarme no me pegaron, pero me cogían así, me sacudían y me insultaban. Puta roja de mierda.
pues eso, yo no sé, de todo, yo estaba aterrorizada. Carlos, lo único que le gustaba era tocar la guitarra, tocar a Bob Dylan, escribir poemas. Tenía unos golpes así, a veces infantiles. Era muy dulce, muy tierno. Y no sé, fue, ha dejado un, no sé, yo, es una pena inmensa, es un vacío de una persona tan necesaria en este mundo, ¿no? Así, porque sí, y además, él dice, soy la llaga todavía viva, viva, dice en un poema, termina en un poema. Yo soy el gran corazón herido, la trinchera sangrante, parturienta, la vena abierta de par en par, el brazo cortado de tajo, el pájaro de una sola ala. En fin, y termina, dice, soy el caminante, el errante de mil nombres, soy el dolor comenzado a sembrar. El aspirante a saborear vuestros labios, soy la llaga todavía viva, viva. Y su primer poema, que es el más, el primer poema que hemos puesto, es el que dice, ¿qué contemplarán hombres futuros cuando miren los ojos de los poetas muertos? Que estamos contemplando, sí. ¿Y cuántos años tenía cuando murió? 21. Hmm. 21 años. Entonces, dice, ¿qué contemplarán los hombres del futuro cuando miren los ojos de los poetas muertos? Más o menos, esto ya es el lugar donde estarían corriendo, porque aquí no, esto es una ratonera, esto para manifestarse, esto estás vendido en estas calles. Y aquí pues según testigos pues le golpearon, ya iba herido, le tiraron al suelo, le pusieron un fusil aquí en la garganta, le dieron patadas. Según algún testigo, no hay muchos testigos, pero vamos, esa ya era la imagen de una persona que ya estaba herida y que aquí pues iban golpeándole cada vez más. Thank you.
Entonces, como abogado, ¿cuándo empezaste a trabajar en este caso y cómo era el proceso y todo? Sí, vamos a ver. La familia, Javier, me encargan la posibilidad de intentar al menos conseguir un reconocimiento. Y ese reconocimiento, pues, la posibilidad que existía en virtud de la ley de amnistía era un reconocimiento de carácter económico, pero entendíamos que eso lo que suponía era que el Estado reconociera que efectivamente, a través de la policía franquista, pues había cometido un delito y había asesinado a Javier en la manifestación. El Ministerio del Interior rechaza la demanda por ese reconocimiento con los mismos argumentos que en el atestado policial de la comisaría de Tetuán, en el sentido de que la versión de los policías es la única que se tiene en cuenta y de ninguna manera se entra a cuestionar la versión de los policías. Es decir, que en el año 2000 todavía la versión de la policía del año 76 es la que ampara el Ministerio de Interior para rechazar la demanda. Bien, a raíz de eso presentamos un recurso contencioso administrativo que también es rechazado. Todo esto estamos hablando de la vía civil, no estamos hablando de la vía penal, porque, insisto, la ley de amnistía impedía plantear el tema para conseguir un reproche penal, una sanción en juicio penal por el asesinato o por el homicidio respecto de los policías. En ese recurso contencioso administrativo, lo que sí consigo, y me parece que es algo que pega un vuelco al asunto, sobre todo desde mi punto de vista, para la familia, es el hecho de que conseguimos encontrar el sumario, sumario que no conocíamos. Es decir, ni la familia conocía el contenido del sumario, que se había instruido, por lo cual ahí aparecen una serie de datos. Esos datos nos llevan al hecho de que el juzgado de orden público número 3, del que era titular el juez Gómez Chaparro, que entre otras cuestiones fue el que permitió que parte de los asesinos de los abogados de Atocha, los compañeros, huyeran del país, un juez fascista, clarísimamente, de aquella época, inicia la investigación. Esa investigación no existe, de hecho no toma declaración a ninguno de los policías, ni a los cabos de la Policía Armada, que son los que intervienen y toman las órdenes, ni a ninguno de los policías que cargan en la manifestación. No se hace una investigación ni una autopsia de las causas del fallecimiento, de la muerte, y el día 3 de enero del 77, es decir, pocas semanas después, acuerda el archivo. Tres semanas después, exactamente, acuerda el archivo sin haber practicado una autopsia en condiciones. Sabemos cuáles son los nombres de los policías, del capitán, del cabo que mandaba a la fuerza, sabemos sus apellidos, sabemos su fecha de nacimiento, es un sumario que es público, lo obtuvimos, pero se podría publicar en cualquier lugar, creo que nunca se ha hecho público porque a nadie se ha interesado, si no, ahí está el sumario. Y estas personas, previsiblemente por la edad que tenían, porque eran muy jóvenes, un poco más mayores que el fallecido eran, la mayoría de ellos pues estarán cobrando una pensión, si no han fallecido, de los impuestos del Estado en este momento, en esta democracia. Entonces, ¿puedes contarme qué pasó ese día de la manifestación hasta con lo conocéis? Era el 15 de diciembre del año 76, era el día del referéndum para la reforma política, entonces había dos opciones, una opción oficial que era reformar las leyes del franquismo para adaptarlas a un nuevo régimen con participación política, y existía pues otra facción, otra idea, que era romper definitivamente con el régimen y evolucionar hacia un cambio total y diferente. En contra de ese referéndum se convoca la manifestación, en contra de la ley de la reforma política, no en contra del referéndum, sino de la ley de la reforma política, porque personas franquistas eran los que estaban elaborando esa ley para modificar una ley franquista. Entonces eso causaba mucho recelo entre la gente de izquierdas, entre la gente comprometida. Se convoca esa manifestación. Evidentemente esas manifestaciones
con independencia del motivo concreto, siempre tenían el mismo fondo: la libertad, los derechos civiles, la amnistía. Hay una serie de elementos comunes que son, están presentes en todo tipo de manifestaciones con independencia del motivo principal. Es una manifestación, se convoca en Callao, Sol, al parecer pues está bastante tomada por la policía, y los manifestantes se dan cuenta, o sea, se enteran de que hay un corte por Chamberí y se dirigen hacia allá. En esa refriega es cuando mi hermano pues sufre una agresión brutal por parte de la policía, que finalmente acabará con su vida. Digamos que sufre pues una serie de golpes impresionantes, ¿no? Y bueno, pues sobrevive 5 días en el hospital y al final muere el 20 de diciembre. Sí que tengo que decir que la noche que ingresaron a mi hermano, lo que hizo mi madre y mi tía fue quemar todos los papeles y todo lo que tenía mi hermano, porque ellos habían vivido la guerra, habían vivido la posguerra y todo eso y tal, entonces pensaron en una especie de purga, en algún tipo de esto, y hubo ahí una estufa de madera, o sea que de carbón, y ahí pues fueron a parar pues todos esos documentos que mi hermano, bueno, documentos, fotocopias y tal, subversivas, que ahora mismo serían divertidas incluso, yo qué sé. Para mí es como era el horror del fascismo, que eso fue una cosa casi normal, ¿no?, en estos momentos. Sí, era lo habitual, que la gente casi todas las semanas en aquellas semanas moría alguien en manifestaciones, bien a manos de la policía o bien a manos de los grupos de extrema derecha, los grupos fascistas que estaban amparados y dirigidos por el gobierno. No era nada inhabitual, yo creo que hay una lista interminable, pero seguramente Bosso que murió. No era casual. Él hacía lo que hacía mucha gente joven de aquella época, quizás temerariamente, y por eso se consiguieron una serie de cuestiones que uno podía pagar con la vida, simplemente el traer las libertades aquí. El poder interpreta que esto pone en tela de juicio la transición como modelo de cambio de régimen pacífico. O sea, cada vez que alguien habla de estos sucesos, o se levanta mucha gente diciendo, bueno, es que claro, evidentemente aquí ha habido una transición, ha habido un cambio de régimen y tal, y esto es muy positivo, muy positivo. Todos estos asesinatos ponen en cuestión ese proceso, que yo no digo que finalmente no haya sido positivo, pero que también tuvo sus sombras. Eso no es malo, ni bueno, es la vida, es la historia. Eso es la historia. Está escuchando la entrevista, pero quería entrar. Un gran amigo mío. Amigo de mi hermano estuvo. ¿Qué es Saturnino? Preguntabais alguno, ¿no? Estudiamos juntos en el Colegio Ciudad de los Muchachos. Luego también empezamos nuestro aprendizaje laboral en la vida juntos, buscando trabajo, porque nuestras familias eran familias humildes, y bueno, pues había que trabajar y al mismo tiempo estudiar. Entonces, después de terminar nuestros estudios, empezamos formación profesional de primer grado y luego continuamos con formación profesional de segundo grado, ¿no? Y pues era pues un amigo desde la infancia, lo fue en la adolescencia y también lo iba siendo la juventud hasta que su asesinato lo truncó. Y bueno, pues con él compartí pues todo, lo que es el aprendizaje en la juventud, el compartir vivencias, el compartir también pues militancia, el compartir el compromiso pues a través de los grupos de cristianos de base que había en Vallecas y que también había en Maratalat. Ángel colaboraba bastante con la iglesia de allí de Maratalat, del barrio. Arriba era, sí, Javier, sí. Sí. Y pues, entonces esa relación entre compromiso, entrega, estar con los chavales, de compartir las lecturas juntos, de las revistas prohibidas, un poco de despertar al compromiso,
pues lo vivimos juntos, ¿no? En esa adolescencia, en esa juventud que se truncó. Y cuando yo siempre, durante mucho tiempo, siempre, ¿no?, le llegaba al metro y le esperaba. No pensaba que ya no estuviera allí, ¿no? Y un chaval que tiene 17 años, que es tu primer contacto con la muerte, pues... No te lo haces, te parece irreal. No piensas que es tan contundente, ¿no? No, ese día no estuvo. Una manifestación de las muchas que había en aquella época. Y bueno, esa concretamente pedía la amnistía de todos los presos políticos. Y bueno, yo soy hermano de Arturo. Y nosotros nos enteramos, pues estábamos en el pueblo, yo estaba en el pueblo con mis padres, nos enteramos por la televisión. O sea, lo vimos en la noticia de la televisión. Claro, rápidamente nos vinimos para Madrid y ya estaba en la Comisión Forense. Yo era amigo de Arturo Ruiz y yo pertenecía a un grupo político que se llamaba la Joven Guardia Roja, que eran tendencias maoístas, que ahora suena horroroso, pero en aquellos momentos era lo que se llevaba. Bueno, el caso es que yo iba con Arturo aquel día, y aquel trágico día. Nos levantamos para ir a la manifestación, fuimos juntos en autobús y llegando a la manifestación, pues un policía, un gris, que se llamaban aquellos entonces, tío, con un casco, con una porra en la mano, y dijo: tú por aquí, vosotros dos, íbamos cuatro, vosotros dos por aquí y vosotros dos por allá. Y aquella fue la última vez que vi a Arturo. Entonces, ¿puede contarme un poco más de los detalles de esto, de la manifestación y qué pasó con la policía y... Yo no estuve en la manifestación, fue Fernando. La manifestación fue, pues, como todas las manifestaciones que hacíamos en aquellos entonces. Eran minoritarias, con mucho miedo. Yo estoy hablando, yo tenía 17 años. Y me acuerdo que pasaba un miedo terrible, normalmente siempre había alguien cuando llegabas a casa que le habían dado porrazos, o que había estado en comisaría, o que le habían dado con un bote de humo. A mí me dieron con un bote de humo en el pecho, o tiraban los botes de humo haciendo parábola, y si no los veías bien, te pegaban en donde te pegaran. De hecho, Mariluz, me parece que fue. ¿Mariluz? Sí, sí. Mariluz murió porque le dieron con un bote de humo en la cabeza. Era como tirarte un bote de tomate de medio kilo o de tres cuartos desde un décimo. Eso te da y te da. Si te da en la cabeza, te la parte, vamos. Y después, había. Siempre en las manifestaciones había que tener cuidado con dos cosas: con la policía y con los fachas, con los extremistas, que aparecían con la policía, estaban en el mismo bando, y aparecían con cadenas, con porras, yo no estuve aquel día, pero estoy seguro que cuando aparecieron esos tíos a increpar a la manifestación, él no se quedó, y de hecho, pensándolo, si le han dado dos tiros por la espalda, es que no estaba por el fondo, es que estaba en primera fila, y seguramente que no estaba callado, y seguramente que estaría
pasos por delante del grupo. Vamos, yo estoy... No lo he visto, pero lo he visto en varias ocasiones y era así, era un guerrero. Salieron a matar, igual que al día siguiente fueron a un despacho de abogados y mataron a todo el que estaba por allí, es decir, salieron a matar y, con el apoyo de la policía y con las armas de la policía y con la connivencia de la policía. Entonces crece una semana durísima con los muertos y los abogados de Atocha también. Entonces, ¿qué pasó luego con la lucha por la justicia y la busca por los asesinos y todo esto? Detuvieron a un individuo, a un argentino, pero se probó que le había dado la pistola al asesino, al que mató a mi hermano, y se le condenó por cooperador necesario. El culpable huyó, protegido por la policía y por la Guardia Civil, anduvo por Argentina y últimamente pues debe estar por Madrid. Un escuadrón que tenían ahí entre todos y al final, pues evidentemente, imagino que sería acordado antes de entrar en el juicio, uno escapaba y el otro decía que no había sido, que había dado la pistola y tal. Los servicios secretos del Estado, que fueron los que instigaron, dirigieron y realizaron estas muertes, tanto los de los abogados de Atocha como los de mi hermano y algún otro más que no se supo nunca, pues sigue ahí, la cosa sigue ahí, no está, y nos proponemos revisar la situación. Los jueces se resisten porque siguen siendo los mismos jueces que había, posiblemente son más jóvenes, pero la extracción social es la misma, Opus y alguna otra cosa más, se resisten a revisar la historia, pero desde luego a nosotros, mientras nos quede un átomo de vida, vamos a intentar que se revise la historia y que los que planearon, ejecutaron toda aquella actividad delictiva, pues la paz, porque muchos están vivos todavía. Y me has dicho que otro no pertenecía a ningún partido, pero en este momento, ¿era parte de un sindicato clandestino? ¿Era estudiante o obrero? Era estudiante. ¿Yo? Sí, estaba estudiando. Y bueno, en aquella época era habitual que fueses estudiando y a la vez trabajases. Es una cosa que hacíamos en mi familia prácticamente como lo hemos hecho todos. Y él también, era estudiante, estaba estudiando y trabajaba. ¿Y en qué trabajabas? Pues en la construcción. En distintas cosas, estaba en una obra. Era obrero, pues además decía: mira, yo soy obrero, mírame los gallos. Así, con este acento que tenéis los granainos. Mírame los gallos, a mí no me toquéis los huevos porque yo soy estudiante y soy obrero. Y claro, después de ahí te pegaba un mitin y te dejaba planchado. Dije, tú. Era un tío que movía, que a mí me movía, fue mi héroe. Además, no he conocido a un tío con tanto carisma a lo largo de mi vida.